¿cómo están? Bienvenidos a un video más de mi canal de YouTube. El día de hoy regresamos al fútbol. Ya teníamos como 2 años que no veníamos al estadio. Y tenemos un buen partido el día de hoy, raza. Tenemos un Monterrey-Toluca. Dos contendientes al título esta temporada. Aunque a Toluca ya le quitaron ahí 2 jugadores claves que se los vendieron de último momento al técnico. Bien dirigido el Toluca. Vienen viejos conocidos. Más viejos que conocidos, pero vienen. Y Monterrey, bueno, primer partido de Michelis aquí en casa. Y también de algunos de Oliver Torres. Oliver Torres no ha jugado aquí, ¿no? No, creo que no ha jugado aquí. Así es que se espera un buen partido, raza. La gente se vino, va a haber una gran entrada. Se vino la gente muy temprano. A ver, prácticamente el estadio está lleno. Y todavía falta como 1 hora y pelos. Más pelos que hora para que arranque este partido. Así es que vamos a ver cómo anda la raza después de tanto tiempo sin fútbol aquí en casa. ¿Andan ansiosos? ¿Cómo andan? ¿Van a abuchear a Gallardo? Es una buena pregunta. ¿Usted abuchearía a Gallardo o no lo abuchearía cuando Juan Ramón Palacios diga de su ronco pecho con el número? ¿Cuál número trae Gallardo? Ni sé, güey. Jesús Gallardo. ¿O lo van a aplaudir? Yo creo que lo van a abuchear, la verdad, Chile. ¿Para qué me hago, güey? Pero bueno, vamos a descubrir todo este tipo de cosas. Ah, qué cosas, la verdad. Pero bueno, raza, vámonos a ver qué opina la gente de este partido. Mucha raza, el Toluca se dejó venir y esperamos un gran partido y un gran video. Véngase. Bueno, raza, vamos aquí con amigos. El futuro del periodismo es este señor, mira. Trae micrófono, cámara, live view, la moto la trae en el tobillo izquierdo. Nada, satélite, aquí la agarra aquí de la toma ahí. Estamos con el gran Rubén Almaguer, compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Mejor conocido como El Padre. Oh, un saludarte, aquí andamos. Y don Robert también te decían, ¿verdad? Sí, así es, pues estar ahí en el fútbol, en el Regeda, tratando ahí de cosechar experiencia. Oye, compadre, tú eres un periodista multimedia, haces de todo, vas al aeropuerto, sí. No vas con chofer, tú vas tú solo, tú te grabas, tú entrevistas, tú editas, tú arreglas la compu y cierras la puerta del baño. Y haces guardia todavía, ¿no? Es para los chavos nuevos que quieren, de que no, yo quiero salir en la tele. No, pues ven la tele, papá. Sí, no, es como tú lo acabas de decir, multimedia yo siempre lo comparto así de esa manera porque tú mismo te grabas, tú mismo haces los cuestionamientos con el entrevistado, tú mismo buscas la nota, estás monitoreando la información la que está hoy en día y se da mucho el caso en los aeropuertos porque es cuando llegan jugadores, promotores, directivos, seleccionados cuando se van a las fechas, a las convocatorias, como ya viene en fecha FIFA. Entonces es cuando realmente está ahí mucho el movimiento de la nota porque muchos piensan que hoy el periodismo nada más es ir o a los partidos o a las conferencias de prensa. Sí, te aplazas ahí. Yeah. En la sala de prensa, no. Te traigas la hamburguesa. El medio tiempo. De mí no vas a estar hablando. No, sí, es todo eso, involucra todo eso, tener iniciativa y dos cosas, Fer, pasión y talento. Ay, son chingas, así se habla, cabrón. ¿Cómo ves el partido de hoy? Bueno, ¿no? Sabroso, ¿no? Sobre todo porque viene una cara reconocida en el otro equipo como fue Gallardo, ajá, que mucho tiempo manifestó, inclusive se le decía Rayardo, ¿no? Sí. Yo ahí lo veo atractivo por ese lado y hablo. Chupardo también. Yo lo veo atractivo por ese lado, aparte que Toluca en los últimos torneos ha hecho equipos competitivos y entonces me parece que va a estar bueno el partido. Ya está, compadrito, pero no, sigue chambeando. Gracias. Estás entrevistando raza, ¿verdad? Claro. Hasta encuestas hace, cabrón. Chinga. Ya está. Y yo qué hay. Ya entrevisté a él y ya me quiero meter a tragar. No, lamentable, Sergio. Pero bueno. La raza, como siempre, pues estaba vida ya de entrar. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andas o qué? Bien, saludarte, cabrón. ¿Qué dices? ¿Cómo te llamas? Me llamo David, Davichi. Te dejaste solo el puesto allá, te valió pito. Para que quieran venir a McCorling, ya saben. ¿No te acuerdas de mí o qué, güey? ¿De dónde? De la noche del fútbol. Bailadísimo. Ah. Te mamaste. Compadre, es que ya. El Alzheimer anda bien aquí, cañón. Oye, ¿qué haces aquí o qué? Estás en una degustación. Una activación, ¿verdad? Bueno, sí, es una activación para Mayonesa McCorling, para que se dejen venir. Lleguen temprano. ¿Y qué te llevas? ¿Una mayonesa o qué? También regalamos gorra. Gorras. Estos inflables que aplauden. La de acá no se va, ¿no? Para cuando meta gol rayados. Ya está, compadrito. Me gusta verte. Suerte. Suerte ahí. Saludos. Ahí está raza que tuvo un paso fugaz por la televisión. Eran las primeras noches del fútbol esas. Cuando estaba mi compadre Adrián Marcelo, que hay que votar por él, hay que votar para que se quede ahí en la casa, para que siga cagando el palo ya todas las arpías. No me voy a echar en contra de toda la raza. Lamentable.
Oye, estamos viendo ahí, mira, cómo es el lo del Fan ID, mira, los tiene que reconocer el rostro con el celular, las del chaleco naranja. Mira, les toman la cara al aficionado para que les reconozcan su Fan ID y así puedan entrar más seguros. El problema es, mira, ahí la van a checar a la señorita. Tú enseñas tu Fan ID y ellos se lo reconocen facialmente con el celular. El problema que ha habido, que pasó, por ejemplo, la semana pasada en el UNI, no pidieron, y pasan otras canchas, es que no hay internet, güey. O sea, en varios estadios no hay internet. Tú no puedes hacer esto porque no hay internet, imagínate. O sea, una gran idea, güey, pero pues no estamos en Suiza, güey, estamos en México. ¿Y de qué sirve que saques un sistema de estos si en algunas canchas pues no hay internet? Entonces los chicos sacan su celular, pero pues no hay internet, güey. Pues cómo lo checan, chingado, pero bueno. Mejor pasemos a cosas más agradables. Hay sorpresas en la alineación. De Michelis ya llega barriendo a todo lo que no sirve. Bueno, no sé, puede ser por eso, pero en la defensa central, sobre todo en la defensa, hace cambios. Va Edson Gutiérrez por derecha, va Medina y Guzmán, y por izquierda Arteaga. No va ni Moreno, ni Vegas, ni Tony Leoni, ni nadie en la central. Y en medio campo con el Corcho, con Oliver, con Sergio Canales, con Cortizo y Berterame y Brandon Vázquez. Otra sorpresa es que sale Fidel Ambriz, ya sale a la banca, a lo mejor ve minutos el nuevo refuerzo. Apenas ayer lo presentaron, fíjate, y hoy sale a la banca y a lo mejor ve minutos el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver si ya nos metemos mejor, porque ya está por empezar el partido y ya también ya me comieron las ansias a mí también. ¡Véngase! Minutos me lo que agrega el árbitro.
Todo parece indicar que el Toluca se va a llevar el triunfo. ¡Es la última! Se terminó el partido, ya no salimos porque está haciendo un calorón adentro. Monterrey pierde 2-1 contra el equipo de Toluca. La verdad, muy poco del Monterrey, muy poco fútbol. La cagamos bien cabrón, bien cabrón, bien cabrón. O sea, de Michelis. ¿Qué estaba diciendo antes de que me interrumpieran? Monterrey pierde 2-1. Poco del Monterrey, la verdad, muy poca imaginación al ataque, mucha posesión de balón, pero pocas ideas, mucho amontonamiento en el área. Y la verdad, no sé, Toluca con dos llegadas tuvo para darle el triunfo a su equipo y Monterrey inoperante, y no, esa es la palabra, inoperante. Volteas a la banca, entra el niño colombiano, entra Arias, este muchacho, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo ni cómo se llama. Tecatito, y pues nada, no jala, se baja el cero, no contiene, y los que estaban fritos, así es que pierde el Monterrey 2-1. Viene unas dos semanas de descanso por la fecha FIFA, así es que hay que chutarse esta derrota. Dos semanas, papá. Difícil para De Michelis porque lleva un punto de 6 en dos partidos que tiene aquí en la Liga MX. Y bueno, mi compadre Adrián, el Flaco de Oro, me mandó estas playeras, mira nada más. También la estanzuela, por donde sea, pero con Adrián Marcelo, raza, los vamos a regalar aquí para que apoyen a Adrián a votar por él, para que se quede en la casa de los famosos por más semanas todavía. ¿Qué ha habido? ¿Qué dice? Qué lástima. ¿Qué pasó? Pues es que hubo jugadas puntuales en donde Monterrey pudo irse arriba y el partido ganarlo. Desafortunadamente seguimos con esas fallas, y eso pues nos cuesta. Por otro lado, creo que la defensa trae problemas ahí, de repente es una fiesta y nos está afectando. Yo creo que un central fuerte por izquierda, es importante que Monterrey lo tuviera. Estefan no es un central, no tiene la rapidez necesaria. Y pues nos afectó. Entonces, hay que esperar los siguientes partidos. ¿Cuáles? Pues ya es fecha FIFA. No, bueno, me refiero en cuanto a la temporada, a lo que venga. Difícil, ¿no? Complicado. Sí, porque en Toluca, que ya tenías ganados 2 puntos, se fueron. Y entonces te sucede que de 6 puntos ganas 1. Pues es complicado. Luego, y ahora ya va a ser la presión. Sí, una presión mayor. Pero, pues, así es esto. Ya está, pues no queda más que apoyar. Claro. Listo, gracias, chao. Gente que habla de bien de fútbol. Oye, vamos a regalar las playeras, ¿no? ¿Cuántas playeras traemos? 200 mil. Están informando. ¿Tú eres Team Tierra o Team Mar? Nuestro amigo quiere que lo graben. Nuestro amigo quiere que lo graben. ¿Qué gracia trae o qué? Cumpleaños. ¿Qué hace? Ah, nada más. El cumpleaños. ¿Eres Team Tierra o Team Mar? Team Mar. No, hombre, compadre, lo que te perdiste. Padre Marcelo, padre Marcelo. Padre, órale, ya sé. Eso. ¿Qué dice? ¿Qué grabas? ¿Cómo? Es que fíjate que veníamos desde allá. Ajá. Y te veníamos observando. Veníamos así, mira. O sea, mi prima venía con sus lentes así, sobre ti. Viendo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué están documentando? O sea, ¿qué están preguntando? Sobre lo que afecta el calor en los seres humanos el sábado de la noche. ¡Macizo! ¡Macizo, macizo, macizo! Fíjate, yo me voy en el 155. ¿Qué es eso? Un camión de allá hasta el culo. O sea, yo vengo hasta el culo del diablo, primo. Ajá. Hasta el culo del diablo. O sea, ¿cómo se llama? ¿Dónde vives? Santa Catarina. ¡Donde el pinche! ¡Ay, por favor! ¡No, hombre! ¡Autopista para llegar temprano! ¡No, qué chingados! ¿Tú de dónde vienes? Igual, de Santa Catarina. Espérate, venimos de Santa Catarina. ¿En qué esquina roban o qué? No, en todas. Pero fíjate que donde nosotros vivimos es pura privada chida. Ok, privada de agua, privada de luz. No, no, privada. Pero espérate tantito. Haz de cuenta que nosotros estábamos allá y como...
pues allá, primo, en el juego. Venimos del estadio, primo. Ajá. Entonces veníamos de allá y yo le dije a mi prima, porque ella es mi prima favorita. Ah, ella sí. Es mi prima. La única. Mi única prima. No, o sea, tengo más primas, pero ella es mi prima favorita. Y yo le dije a mi prima, le dije, prima, ¿por qué mi hermana está de este lado? Pero yo le dije a mi prima, le dije, vamos a rodear hasta el culo. Bueno, yo no conocía aquí, pero mi prima sí conocía. Entonces mi prima me dijo que íbamos a rodear hasta el culo del diablo. O sea, si vamos a la tienda que está allá, si vamos a rodear mucho o no. Ya la cerraron. No, primo, pero no vamos a comprar. Vamos a robar. Okay. Sí, sí, de hecho, sí. Pero bueno, primo, si es que sí te veíamos como que andabas documentando. Misterioso, es misterioso. Que te veíamos mucho. Lobo solitario. Ándale, sí. Y pues sí nos preguntamos. Y fíjate que mi prima con sus lentes tuvo que ver enfocadores. Ajá. Te enfocó bien macizo. Ok. Te enfocó más. O sea, póntelos. Oye, póntelos, mira. No. Póntelos, no, porque ¿quieres? Traigo retina. Varicela. Sí. Sepa la verga que se hizo medio de chiquita. No, primo, pero mira. Oye, apoya. Acreditación. Espérate. ¿Qué pasó? ¿Apoyan a Adrián Marcelo en la casa? Claro, primo, no. Claro. Mira lo que te acabas de ganar. No, mi querer. Mira. No, ¿qué es esa mierda? ¿A poco vienen de radar? ¿Qué huele? Póntela. Es toda tuya. ¿En serio? Sí. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Mi prima. La verdad, cuando fueron al Nandas, yo andaba bien picada. Ay, fuiste, que quería ir. Fuiste. No pude ir, pero sí, sí quería ir por una camisa. Oh, me van a ver tú. Hola. Hola, si me están viendo los de mi trabajo. Pues, o sea, si ¿sí puedo mandar de aquí? Claro. Yo soy. Primo, no me vas a creer. No es gratis. Primo, no me vas a creer que soy. Soy mecánica, primo. ¿En serio? Yo te arreglo carros. ¿Qué quieres que te arregle? La marcha. Primo, fíjate que ahorita como que no andamos, o sea, como que no andamos laborando. La traigo medio sudada. Ya andamos como que ya bien. Mi prima, mira, mi prima figurosa. ¿Qué vole? Mira, ni mandada a hacer. Hoy está medio jón, Adrián. Bueno, primo, fue un gusto. Ya está, vamos con no dejes la bolsa en el suelo porque es mala suerte. Se sala. Es mala suerte, sí, amiga. No, pero hay que por eso andas en el 155. Espérate, vamos a. Sí, saludos a todos. Entonces, si descompone el camión, tú no arreglas en chinga. No, primo, yo soy automotriz, no diésel, primo. Queriendo amarrar navaja. No, soy un tonto. Yo no sé nada de mecánica. No, bueno, saludos a todos los choferes. Aunque se meter a las entrevistas ajenas. No, pues saludos a todos los choferes de la ruta 155. ¿Andan buscando pareja para ir al baile? No, primo, ya nos vamos, primo. No, mi prima es casada. No. Mi prima es casada, bien macizo, juntada. No, bueno, saludos a todo, pues a todo. ¿Quién, primo? A los de la 150, sí. A los de la ruta 155 y a los de la 203. Vámonos, ya nos vamos. Vámonos, vámonos. Son, ahí van, son dos. Muchas gracias. Vámonos, te veo. Una entrevista. ¿Apoyas a Adrián Marcelo o no? A huevo. Ahí está, compadre. Ponte la de Toluca. Tenemos apoyo del Estado de México para el flaco. Adrián Marcelo, güey. Por donde sea, siempre, pero con Adrián Marcelo. ¿Qué huele? A huevo. La verga. Pinche Adrián Marcelo, güey. Al revés. No, está bien. Así está bien. Sí, está chido. Sí. Con la cara para adelante. Así, pinche Adrián, güey. Está apoyando a los diablos. Mira, me mandaba a hacer, compadre. Listo, compadrito. Suerte. Gánalo Toluca, güey. ¿Eh? ¿Pero es de Adrián Marcelo? ¿Puedes Adrián Marcelo o no? No importa. ¿Cómo que no importa? Sí. Por donde sea, pero con el Marcelo. Ponte la carnal. Sale. Sí, también. No, pues yo lo apoyo aquí. No creo que le quede, maestro, pero. Mire. Nada más tiene que ser por donde sea, pero con Adrián Marcelo. Vale, ya está. Mañana sale. ¿Por donde sea? Por donde sea. Adrián. La de Marcelo. Pero con Adrián Marcelo. Con la de Marcelo. Ya está listo. O sea, nadie está molestando al otro equipo, ¿verdad? Nadie está diciendo que nada más estamos apoyando a mi compadre Adrián. Sale, no, lo voy a molestar. Raza, qué de onda. Pero bueno. Bueno, raza, después de... Tuvimos que hacernos para acá porque la verdad la gente se amontonó para las playeras. Sufrimos por nuestra vida, el camarógrafo y su servilleta, de ser aplastados por la multitud, por eso nos tuvimos que venir para acá. Pero aquí están las playeras que estamos regalando, por donde sea, pero con Adrián Marcelo, hay que apoyar al flaco para que siga en la casa de los famosos, yo sé que se va a quedar. Y eso sí, mucha gente se llevó playera, muchos niños, que es lo importante, fíjate, los niños que no sabía que había tantos niños apoyando a la casa de los famosos y sobre todo al flaco de oro Adrián Marcelo, por donde sea pero con Adrián Marcelo y por donde sea pero el Monterrey, pues, lamentable el día de hoy el resultado. Vamos a ver qué pasa,
hay que tener mucha calma, hay que dejar trabajar a De Michelis, él va a saber arreglar los problemas, porque la verdad, vaya que tiene problemas que resolver el técnico del equipo La Pandilla con su equipo, el Monterrey. Gracias, raza, y hágame un favor, por donde sea, pero con el Marcelo, y pásenla bien.